muestran desesperados porque su hija de 15 años se encuentra desaparecida desde hace ya una semana. Ellos piden, por favor, ayuda para poder ubicarla. El caso. Los padres de Stephanie Guamaní se encuentran desesperados. La adolescente de 15 años se fue de casa y hace 7 días no saben nada de ella. Ellos aseguran que su hija presentó cambios en su conducta desde que ingresó a estudiar al colegio Manuel Robles Alarcón de San Juan del Urigancho. Me arrepiento totalmente de haber ingresado a este colegio. Mi hija era sana, tranquila. Hay comentarios de chicas y chicos que hay comentarios mediante Facebook, mediante que hay... han formado un grupo, ese grupo de personas están conectándose unos a otros. Hay líder que está llamando a las chicas para prostituirse. El cambio en su aspecto es notable. Parece no quedar nada de aquella adolescente que miraba con timidez a la cámara. Le encontré la marihuana, le encontré a ella, pero ella no me va a decir, pues no me dijo quién ha sido. Le aseguro que entra acá en este colegio marihuana, marihuana, pasta, cocaína, entra realmente, señorita. Y hay pruebas, yo he conocido a chicos que realmente en su bolsillo le tienen marihuana y mi hija me contó eso, que sí llevaba marihuana, pasta. Otras madres de familia también sabían lo que ocurría en el colegio. ¿Ustedes saben sobre la situación que ocurre aquí en el colegio? ¿Están siendo captadas por redes de prostitución infantil? Sí, señorita. Sí, eso sí es verdad. A veces muchas cosas pasan en el colegio, pero a veces el colegio no quieren decir nada. La auxiliar del aula del adolescente notó algunos cambios, pero no sospechó que habría una red que captaba jovencitas en edad escolar para prostituirlas. Me asombra, la verdad me asombra porque las he conocido desde el principio de tercer año. No veía ese tipo de manifestaciones en ella, ¿no? Sus padres solo esperan que vuelva sana y salva. Por esta razón pidieron que difundamos su imagen. Que me apoyen, por favor, a encontrarla, mi hija. Y que actúen a las personas que son responsables de esta organización, que me devuelvan a mi hija.